Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Bienvenido a otro episodio de Tom Segura en Espanol. Eh, por fin, un dominicano, coño, un dominicano que está aquí con nosotros hoy día, Carlos Sánchez, eh, que puedes ver su show, a ver si me acuerdo, el 27 ¿no? de, de marzo. 27 de marzo, sí, 7 de la noche. ¿Y cómo, cómo van a, a, a ver el show? ¿A dónde van? Es una página web que se llama veoenvivo.com. Eh, y bueno, ya entras ahí, pagas y esperas a las 7 de la noche, hora dominicana. Okay. que allá en los, en los Ángeles debe de ser 3 de la tarde. Son cuatro horas de diferencia. ¿Cuatro horas de diferencia? Ok. Y aquí son la, ah, ¿Ese es un show aquí, aquí, en vivo? o ¿Ya grabaste el show y, y, y lo, lo ponen a esa hora? Eh, es, es algo mágico. Es un show eh, que ya está grabado y le vamos a decir al público que es en vivo. Es, es muy lindo engañar a la gente And de esa manera. Me encanta engañar a la gente de la misma eh, forma. Eh, bueno, te felicito porque ya sé que es mucho trabajo tener un show listo de, para grabar y, y enseñar a la gente. Eh, felicidades por eso. Sí. Es el, la, la forma como se creó este show, bueno, tú, tú sabrás de eso. Yo empecé a escribir chistes en la pandemia de todo esto, de, del Zoom y de la mascarilla claro, y de, de todo. todo eso. Y entonces yo, claro, pero no estoy yendo a ningún comedy club a probar nada. Y entonces. Yo digo, hey, pero yo tengo como 45 minutos aquí. Yo he escrito muchísimo. Sí. Yo debo tener 45 minutos. Y, y cuando se abrieron un poquito los comedy clubs en octubre, uh -huh. yo voy y la, me, la, menos de la mitad no servía para nada. Entonces ah, claro. tenía 20, 20 minutos. Esos 45 bajaron a 20 y tuve que volver a sentarme a escribir cosa nueva y al final pero tengo como quien dice un especial casi entero solo de la pandemia ah perfecto eh, sí está perfecto yo estoy muy contento porque ya yo tenía otro especial casi listo que lo vamos a estrenar en octubre pero mientras tanto tenemos otro especial yo no me esperaba eso disculpe tienes tus dos especiales listos en un año ah la mierda vete de aquí weón. Nadie te quiere. Pero, sí, pero eso fue por la pandemia. Había uno que ya estaba listo y lo tenía guardado. Y luego en la pandemia salió otro. Wow. Impresionante. <laughs> ¿Y cuánto tiempo llevas sí. ya haciendo stand-up? Porque a, a, ten, tener dos listos horas es alguien que ya a, que más que 20 años haciendo stand-up, ¿o no? Yo tengo ya 19 yeah, años. Ok. Somos lo yeah. mismo. Eh, ¿en qué, ¿A qué dato empezaste? 23 años. Con los 23 años. Wow. Eh, no, escucha Tom, tú y yo nos llevamos un mes de diferencia eh, de nacimiento, tú, eh, tú vas a cumplir 42 en abril, sí. yo cumplo 42 ahora en marzo y te y, y empezaste estando con 23 y yo con 23, si, el, si, estuviera, de, eh, si estuviera delante de ti te besara ahora mismo. <laughs> Era el año 2002, ¿no? 2002, sí, sí yo... Mi primer show fue el 19 de diciembre de 2002. Ok, mi primer show fue el, el creo que el 20, 26 de abril de 2002. Ah, ok, ah, cool. Ya. Yeah. Tú, tú me llevas seis meses estando, más o menos. Seis meses. <laughs> eh, y tú me dijiste que eres dominicano, naciste ahí, pero tu papá sí. es español. Mi padre era español y mi madre también, pero su familia también era europea. No, mi madre dominicana, perdón. Y, pero su familia, su padre y su madre también vienen de Europa. Su padre. Aquí. Su padre llegó de España, o sea, llegó de. de a, sí. ¿De qué parte? Aquí, hay una, aquí en el Caribe en general hay una comunidad de españoles muy grandes. No, so, que yo, fue, no tenía idea. Sí, porque cuando la posguerra civil española. Uh -huh. Eh, había mucha crisis económica sí. y entonces cuando se van los españoles por el mundo, obviamente el Caribe es una opción muy atractiva claro. y aquí vinieron muchos y entonces vinieron muchos españoles pasando mucha crisis económica y con muchas ganas de trabajar y ahorrar y ahora en República Dominicana las empresas más grandes, todas son de españoles, los grandes ferreterías, los grandes supermercados. Todos españoles. españoles. ¿Y de qué parte de España viene su, su padre? De Asturias, del norte. Del norte, ok. Yo me fui a estudiar seis meses en la Complutense en Madrid, que sí, era una. Me encanta Madrid. Una maravilla. Extraño mucho a, a, a Madrid. Yo me presenté allá en Madrid justo antes de la pandemia. Mi primer... Yo, yo soñaba con hacer un show en Madrid y finalmente, ¡uh, Madrid! ¡Quiero volver! Y ahí llegó la pandemia. Y estoy esperando para volver. Sí, me muero de ganas. Y también me, me han dicho que hay, ahora hay eh, comediantes en, haciendo shows en inglés en, en Madrid y en Barcelona, porque hay Mira. tanta gente que también habla en inglés que pueden hacer shows ahí eh, en, en inglés. Así que quizás... Sí. Quizás a, voy a un show en inglés y el siguiente día, mira, <laughs> un show en español. Tiene que ser muy cool eso. Tú sabes que yo siempre he querido hacer mi show en inglés y he tenido algunos pedacitos. Eh, ¿Lo debes hacer? Pero... ¿Lo debes hacer? Sí, eh, lo, es que lo, lo que yo me he dado cuenta es lo único que te hace falta es público para presentarte sí. y, y ya y soltarte. Ya cuando te suel es eh, no sé es, lo, es solamente eso. Lo difícil es tener esa opción de presentarlo y practicar, ¿no? Porque ahora Ajá. si si uno tenía estos los shows en, en español, yo no decía este podcast. Esto es para para eso. O sea Ajá. Aunque ya sé que no no hablo perfecto, pero hablo suficiente para ir de vacaciones, o sea, pedir un café, sí. un taxi. No, 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 no creo. Sí. Tú hablas muy bien. No, no, no. Tú, ti tú tienes un pequeño acento, pero tú dominas perfectamente el español. Pero bueno, bueno Yo, gracias. Pues, pero lo que, pasa es que, lo que pasa es que es una cosa ir y pedir su café y, y comida, un taxi. Sí. Otra cosa es presentar, o sea, hablar de frente a la gente, tú solo. Con tus chistes y cada sí. vez. Y, y lo, lo difícil es que es dejar de tratar de traducir en el momento. Si estás pensando en inglés y quiero traducir y mm -hmm. decirlo, eso es como te, te equivocas más. Eh. Si tienes tu show ya, lo estoy diciendo en español y luego lo presentas, para mí eso, eso funciona mucho mejor porque estás sí. dejando de traducir en el momento. Exacto. Pero, ok, ahora te pregunto, tú qué has probado más en español que yo en inglés. Eh, para mí lo, lo más difícil es que en, el, en cuanto a comedia, hay muchos, muchos chistes que tienen que terminar con una palabra específica sí. o, con, o de una... Pam, eh, pam, 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 pam. Sí. Y sí. eh, Que no es, sola, no es solamente traducir, sino traducir con, con, de una forma específica. Con, y sí, con una, un ritmo. Hay un ritmo de... Con, y con un ritmo, sí. exacto. Entonces, por eso es que también le, le tengo como que, sí, lo quiero hacer, pero uf, tengo que sentarme a hacer eso, a hacer eso. Sí, eh, eh, y yo aprendí en el momento, o sea, haciendo los shows, me di cuenta cuán, cuánto eh, yo necesitaba eh, mejorar. O sea, en el, eh, haciendo el show, me, me di cuenta, ah, tengo que practicar más, tengo que hablar más, tengo que escuchar sí. más, a ver más shows porque... Ahora, o sea, el primer show que yo hice en español era pff, fatal. O sea, yo pensé, ah, uh -huh. me voy nomás, hago mis, mis chistes y todo, todo va a salir bien. Pero sí, me di cuenta sí, sí. que yo me faltaba palabras, no me, no me acuerdo cómo se, se dice eso. Es, también es, es una cosa que es, es la fal, esa falta de, de hablar, porque toda mi vida aquí. Como te he dicho en, en antes, na na nadie, nadie te quiere hablar en, en español. Sí. Bueno, pero tú sabes, yo tengo el problema. Yo, yo estuve en Los Ángeles también y yo hice un chin de stand-up allá como, eh, como tres meses. Uh -huh. y, y bueno, y he ido mucho a Miami y he ido mucho a New York. Porque en Miami New York es que están la mayoría de los dominicanos. En Los Ángeles hay muy pocos dominicanos. Sí cierto eh, pero la verdad es que tú puedes ir a esas tres ciudades y pasarte toda una vida y puede ser que tú no necesites hablar inglés es increíble es increíble la, lo más impresionante es Washington Heights Nueva York ahí Ajá. hay no sé si sí. hay tres millones de dominicanos ahí pero lo, lo que eh, te sí. puedo asegurar que me fui cuando yo me fui a estudiar en Madrid me fui con un grupo y había tres dominicanas eh, Yocasta. Eh, <laughs> Ese nombre es tan dominicano. Eh, Yocasta. <laughs> eh, Kenia. Se llamaba una Kenia. Ah, Kenia. Ajá. Y... Puta, me... Claudia, la, la tercera. Y, y Claudia, ok. Es bastante tradicional. Acá. Dominicanísimas. <laughs> y sí. Era gracioso, sí, porque era la primera vez cuando, cuando me fui con este grupo, había gente que, como yo, que tenían familia latinos, o sea, mi madre es peruana, así que se dieron cuenta sí. que ah, él habla como diferente, es, es un tiene palabras y jerga peruano y, y sí. había otro que te, su papá era español y él hablaba así, las dominicanas eran graciosísimas, hablaban, sí, we como, are, we are. Sí, una tenían una forma de hablar que era no sé una, era una era lo, 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 lo más graciosos eran esas tres chicas de, de la República dominicana. Nacieron en Estados Unidos, en Nueva York, sí. en Washington Heights. Y hablaban sí. inglés con acento de español. Inglés. Ajá. Y toda la puta <laughs> sí. vida vivían ahí en Nueva York. Exact y nacieron ahí. Sí, Exacto. nacieron ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, es, es increíble. Tú te metes en algunos barrio dominicano y ahí hay gente que... Ni interactúan ni les interesa interactuar con nada fuera de dominicanos. Y pasan 25 años, eh, ya trabajaron, tienen ya suficiente para una pensión. Y eh, se quedan ahí. Para retirement, sí. para retiro. Y, y ya de inmediato vuelven a República Dominicana. Es como que nunca les interesó integrarse a ninguna <laughs> otra cultura de ningún tipo. Increíble. Siempre me, me acuerdo cuando yo tenía como. como, como yo era joven, el béisbol el eh, jugador eh, Manny, Manny uh, sí. Álvarez Ramírez, ¿no? No, no Ramírez. Eh, Ramírez Ramírez Ramírez. Y él creo que nació en República Dominicana, pero se fue sí. a, a Nueva York con como 5 o 6 años. Y sí. jugando, cuando ya era famoso y tenía 28 años, así hablaba inglés como, como si acaba de llegar en Estados Unidos. O sea donde veas cada tres palabras y dices, ¿este huevón vive aquí 20 años? Es increíble. Y no le, no le interesaba aprender. También tengo un amigo que vive en Boston. Y había, tenía, hay un, eh, un cuento famoso de Manny que cuando se fue a Boston, eh, firmó un, un contrato de, no sé, mil millones, ¿no? O sea, un no sé sí. cuánto, un montón de plata. Sí. Y había, estaba manejando con su agente un día y el, 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 el agente dice, oye, ¿dónde vives? Yo te dejo en, en casa. Y Manny le dijo, ah, a la derecha de aquí. Y se fueron a un barrio, eh, bueno, uh -huh. de más como clase ba más baja, o sea, no sé cómo decirlo, pero... Uh -huh. Y el, el agente dice, ¿Qué, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, yo vivo aquí. ¿Pero por qué? Y dice, porque esto es un barrio eh, dominicano y él le, le, le dijo, "Oye, tienes millones de dólares, puedes vivir donde quieras." Y él dijo, "No quiero vivir aquí." Y se quedó ahí, no sé, no sé cuánto tiempo, pero se quedó un rato en Boston en un en un departamento, o sea, normal, ¿no? N nada Ajá. lujoso, es Así es. Y es aquí es muy común tú ir a barrios de aquí de República Dominicana con un colmado, con una bachata durísima y ahí tú te encuentras eh, varios de esos peloteros que ganaron millones y millones de dólares uh -huh. están ahí sentados en una sillita plástica con, con, con sandalias y bebiendo cerveza yeah. normal, normal como cualquier otro sí, y es sí, multimillonario sí, sí. O sea, exacto no es como que uff ahora yo voy a vivir en un penthouse en Manhattan no. es como la no, yeah. no es como ya acabé mi contrato vuelvo para Santo Domingo eso pasa muchísimo eso es muy como, no sé cómo decir como uh, no o sé sea, te, te gusta escuchar eso, esos cuentos que alguien le, le prefiere vivir con, con su gente y no sí. separar, ¿no? y, y ir a, a, un, a un penthouse, como se dice sí, 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 eso pasa mucho aquí mucho, mucho. Así, oye, una pregunta si empezaste hace 19 años ¿empezaste ahí? ¿haciendo shows en, en República Dominicana? sí eh, había, ¿Era popular hace casi 20 años ahí o no? ¿Era muy...? No, 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 yo, yo fui el primero. ¿El primero? Eh, literal, literalmente, no había nadie. Wow. Entonces, <laughs> hay un sitio aquí que se llama Casa de Teatro, uh -huh. eh, que está en la zona colonial, es como eh, la parte antigua de, la, de Santo Domingo, uh -huh. eh, por donde estaba Cristóbal Colón y toda esa gente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí hay un sitio que es como de arte, de, de pintura, de música. Ahí, bueno, yo sé que tú has escuchado mucho a Juan Luis Guerra. Me encanta, claro. Bueno, Juan Luis Guerra empezó ahí también. Mi favorito. En casa de teatro. Bueno, no empezó, empezó, pero sí. sí, fueron de los primeros sitios que tú veías a Juan Luis Guerra en foto muy vieja en ese mismo sitio. Entonces, ¿pero qué pasa? Que era música todos los días, música tipo trova. Silvio Rodríguez, eh, ¿conoce esas cosas? Sí, sí, sí. Entonces, pues no había comedia, entonces yo fui donde el dueño y le dije, mira, yo, yo quiero hacer stand-up, eh, una, una cosa que se llama stand-up comedy, y eh, es básicamente comedia, yo me voy a parar y yo voy a hablar y yo voy a hacer gracia. Y ellos te miraron como, oye, este weón está completamente loco. Sí. Sí, sí, entonces, y, y tuve que yo, I'm not natural funny, eh? yo, yo, yo hablo normal y la gente, ok, cool, yeah. cool. Entonces, y cuando él se fue, o sea, cuando yo me fui de la reunión, el hijo le dijo al papá, que es el dueño, digo, papi, pero este tipo no es gracioso, o sea, esto no va a funcionar. <risa> y, <risa> y entonces, ahí fue que hicimos, ahí fue que yo empecé y entonces... Aquí pasaron dos cosas. Tú tenías que hacer eh, stand-up monologues, monólogo formato de stand-up. Uh -huh. Pero como era yo solo y yo estaba empezando, yo podía hacerte 10, 15 minutos. Sí. Entonces, y era la única comedia de toda la noche. Entonces, yo tenía que rellenar eh, el show. Uh -huh. Yo tenía que hacer por lo menos 45 minutos. Entonces, yo lo que hacía era chistes de. Eh, este era una vez un tipo que va a un bar, sí. eh, un judío llega a un bar, sí. ese, esa onda, eh, porque era lo único que tenía. <laughs> no, no podía hacer más nada. Y, ¿Hiciste y eso para 45 estos, minutos? O sea, yo hacía 10, 15 de stand-up y luego media hora okay. de, de chistes, okay. de, eh, de, 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 de tradicional eh, traditional jokes, de, yeah. a guy walks into a bar, that kind of thing. Mm -hmm. Y bueno, y así fue, creciendo. Entonces ya 10 minutos, al mes siguiente tenía 10 minutos, y después, wow, tengo una hora y algo, y ahí fue que hice el primer especial, como a los dos o tres años. Wow. Eh, y así fue, creciendo, poquito a poco, poquito a poco, y, y entonces luego eh, empezaron a venir nuevos comediantes, y luego fue que vino, hace tres años, el primer Comedy Club aquí en, en República Dominicana. Wow. Que... Que, que bueno, eh, que, que ahora abrieron de nuevo, justo abrieron ahora después de la pandemia. Uh, entonces, nada, esa fue la historia. Fue, a, además, se me olvidó decirte: el tema de los chistes es, los chistes tradicionales es porque a, aquí y en toda América Latina todavía hay mucha tradición de esos chistes. Sí. O sea, todavía hoy día hay muchos comediantes que hacen shows solo de eso. Ya. Sí. Ah, el tipo que llega a, a, a la clínica y el, le, le dice al médico, tal y tal, eso. El tipo que llega al bar borracho, eso. Ah, ok. Aquí, no es... aquí lo decimos, eso es como street jokes, ¿no? Chistes de ah, la calle. Ah, street jokes. Sí. sí, street jokes, exacto. Uh -huh. Pero en América Latina son muy común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba con un público que no conocía lo que era stand-up, porque había un público joven que sí veía Seinfeld, que veía esas cosas, ya sabían lo que era stand-up. Pero a veces me cambiaban el público, me llevaban a un sitio y esa gente no sabía lo que era estando. Entonces, yo tuve literalmente el caso de, de que yo hice un show entero de monólogos, una hora y media, 90 minutos, y cuando yo acabé, había gente que me decía, Sí, me divertí, pero no hiciste chistes. Eh, ah. Entonces, y era como, Brother, pero esos fueron chistes. Esos son o chistes. Sea, sí. fue, son chistes. Lo que pasa es que ellos, para ellos, chistes son. Eh, street Jokes. Sí. Me pasó y... igual en Canadá una vez. Era como después a de 15 minutos eh, un cuento de este vuelo y este tipo haciendo esto. Era un cuento de, 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 de hablando con gente, ¿no? Y, un, y un, alguien grita de, oye, ¿vas a hacer chistes? ¿Vas a decir chistes o qué? <laughs> y yo le dije, oye, acaba de, hay, había 50 en ese cuento, weón, ¿qué te pasa? No, pero él quería como... Dilo di que. Pa, pa, pa y pa. Y eso eso para este, este señor es lo, lo mismo. Exacto. Y, y, y por ejemplo, todavía hoy día hay veces que cuando yo hago mucho show corporativo, aquí la, la mayoría, el, 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 el trabajo principal de nosotros como comediantes es los shows corporativos. Y, y todavía hay veces que esos shows corporativos yo tengo que dep depender de, de, de street jokes. De ese tipo de chiste, porque es, es un público que, ok, los monólogos son chulos, pero eso es lo que me gusta. Yo quiero street jokes. Yeah. Y así que 20 años y yo todavía tengo que usar eso. Wow. Y, y yeah. la gente sigue, querien, quieren ver eso, esos jokes, esos chistes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ya cada vez, por suerte, menos, porque ya cada vez, ya por suerte me conoce más gente, entonces ya cuando yo hago un show, ok, nuevo especial de Carlos Sánchez, ya la gente sabe que va a ver eso, pero al principio sí me costó mucho. Claro. Eh, ¿Cuándo? Porque tú has, has, has hecho tu show en, 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 fuera de tu país, ¿no? En todos lados, porque me acabas de decir, Ajá. presentaste en España, me imagino que has, has presentado en Sudamérica. Sí, estuve en... En Ecuador, en Colombia he ido varias veces eh, y en Argentina. No he ido a Perú todavía. ¿Y México? ¿Has ido a México? Fui a México y a Costa Rica. Y, y aquí Puerto Rico, República Dominicana y he ido a Estados Unidos varias veces. Dime, ¿dónde son los mejores eh, o sea, públicos para los shows en, en Latinoamérica? Eh, pero sí, pero hay, hay, hay ciudades donde dices, puta, aquí hay, es mucho mejor, ¿no? O sea, la gente lo captan y... Uh -huh. Bueno, a mí me pasó algo muy extraño. Yo creo que la ciudad donde mejor me ha ido es en Guayaquil, en Ecuador. ¿Really? ¿Conoces Guayaquil, verdad? No, no conozco. Bueno, pero ¿sabes dónde, dónde está Guayaquil? Ni idea. Bueno, Guaya... ¿Tú sabes de Isla Galápagos? Sí. Bueno, desde... ¿Tú sales a Isla Galápagos desde Guayaquil? Okay. Entonces es una ciudad que está en el mar, en, en la costa, y, y hace mucho calor y es un poco caótico. El tránsito es un desastre y eso es igual que aquí Santo Domingo. Mucho calor frente al mar, el tránsito es un desastre y óyeme, yo ah. yo sentí que yo no no tuve que adaptar absolutamente yeah. nada de ese show. Lo hice igualito como si fueran dominicanos. Y, y la gente estaba así, eh, dándole golpes a la mesa, riéndose. Y, y yo decía, Jesus, que esta vaina sí está rara, loca. O sea, uh -huh. Estaba muy cool. Eso. Ahora, eh, pero en, en Colombia es eh, súper bien. Siempre me ha ido súper bien en Colombia. Eh, y en, buen, en Buenos Aires me presenté en televisión, pero no en público. O sea, okay. que no tengo como mucha referencia. Sí, me, sí ha, he escuchado varios eh, comediantes que dicen que en Colombia se le van muy bien. Y me han dicho también que Ay. en Buenos Aires. Que le encantan eh, el stand-up ahí también. Eh, la, la escena de stand-up en Buenos Aires es increíble. Es grandísima, gigante. Wow. Allí hay mucho stand-up. Eh, mucho stand-up, visto. Muy bueno. Para mí, o sea, para mis oídos, tú hablas un español como muy neutral. No, no se me suena sí. que... Para mí, o sea, tú, tú, sí. su acento no es recontra dominicano. Sí, eso es... Eh, yo creo que fue porque yo, porque yo hago esto. Eh, okay. O sea, yo como, eh, yo siempre quería que, que mis chistes se entendieran como en cualquier parte. Entonces, yo sabía que si tú hablas muy, muy, muy dominicano, en un punto hay gente como que no va a entender. Claro. Y entonces, yo traté, nosotros le decimos eso, eh, es eh, español de univisión. Sí. Ah. Eh, que tú, tú escuchas un noticiario en español en Univision y tú no sabes de qué país es ese tipo. Él tiene como un acento neutro sí. para, para que toda América Latina lo escuche, lo entienda. Eh, ¿Y así hablas? Sí, creo okay. que sí. Bueno, hay veces que si estoy con amigos, yo... Sí. Eh, y te, ya te ahí metes me unos tragos y luego... Sí. Ey, ¡Ay, coño! ¿Este <laughs> chico dónde va? Sí. Eh, a ver, dime... <laughs> ¿Cómo... cómo Saludan, o sea, acabo de hacer un podcast con Cristina Sánchez, también que es puertorriqueña, que me dice que en Puerto Rico saludan qué hay. Y mis amigos aquí también. Aquí se dice qué hay, pero últimamente eso se ha variado a qué lo qué. Ya, lo mismo, qué lo qué. En Puerto Rico también. Vaya, sí. ah, yeah. eso, eso me sorprende. Yo no sabía sí, eso. Me decime, ¿Qué es lo que? ¿Qué, lo, qué? Aquí se dice mucho qué es lo qué. Yo, que. Bueno, tú me querías preguntar algo. porque Yo tengo varias cosas que decirte porque yo escuché tus otros episodios de Tom Puh, Seguro dime, en Español. Dime, dime nomás. Hay, hay, hay algunas. Hay, hay una que me molestó mucho. De ¿Qué verdad. pasó? La de Francisco. Yo conozco a Francisco. Cuando yo estaba en Los Ángeles, yo lo conocí. Él no se acordará de mí probablemente. No sé. La de Francisco Ramos. Sí, claro. Él te dijo. El, que el insulto número uno del venezolano es mamaguevo. Sí. Aquí también. Lo mismo. Pero, sí, pero hay una muy importante diferencia en, 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 en esa palabra y es huevo con H y huevo con G. Sí. Es súper importante esa diferencia. No es para nada la misma palabra. Ok. En, en Venezuela, que, dicen. Tiene que meterle ese g g huevo. Huevo, el, entiende? el, 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 el G es como lo apuntan ahí en, en Venezuela, ¿no? Mama. Ma Mamá Huevo. Y ustedes. Bueno, también. Ah, ok. Pero ese es el insulto, pero no, es que te oigo mucho decir Mamá Huevo. Ah, ok. Ahora entiendo. Ok, ok, ok. Exacto. Y debo decir Mamá es... Huevo. Mamá huevo. Es probablemente lo más importante que debes de saber si vienes a esta país. Mira, lo, lo voy a apuntar en este momento para que no me equivoco. ma huevo. -ma G. 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 -G. La, lo, lo tengo. Y eso, tra tradústemelo como: ¿qué es mamagüevo? huevo? Es, es cocksucker. Ok. Pero qué pasa? Que, lo que pasa es que el, el pene es el, es el huevo. Ah, ok. Ok. Entonces los testículos, uh -huh. lo lógico es que serían los huevos. Claro. Entonces yo no sé cómo el pene llegó a huevo. Yo no nunca he entendido eso. Nunca no lo no he oído, pero cosa. mira, ahora si cuando me encuentro con cualquier dominicano empiezo con hola mamá huevo, cómo le va. No, yeah. lo estás diciendo mal. Huevo. Tiene que hacer fuerte. Mamá huevo. Eso. Mamá huevo. Eso. Eh, ahí es es, es vital okay, eso es vital. es vital no es lo mismo tenemos que practicar Entonces, cada día que llegamos aquí a la oficina vamos a practicar con mamagüevo eso eso okay. <laughs> y otro otro <laughs> o sea yo me acuerdo que que esas. Oye, ojo, ojo mi, mi material es relativamente limpio, pero okay. estoy disfrutando mucho ahora haciendo malas palabras contigo. A, a mí me encantan las malas palabras. Eh... Yo lo sé. A tu, a, a tu mamá no. A ella no. No, no, no. no. ¿Por qué tienes que hablar así? <laughs> ¡Ay, Tommy, ay, por favor! Ay, <laughs> ¡Qué perfecto! Impresionante <laughs> mi mamá. Eh, ¡Ay, Tommy, por favor! Tommy, ¡Qué grosero eres! Una barbaridad. Tú, yo, tú eres. Me he reído mucho con tu madre. es ah, bien graciosa mi madre. Um... Tú sabes que yo tengo un problema contigo y es que, que yo estaba, esta, eh, o sea, hace tres semanas más o menos que hablamos de, para hacer este podcast y, y me emocioné mucho y bueno, conocía tu trabajo, pero ahora dije, uy, voy a hablar con Tom y tengo tres semanas viendo todos los especiales tuyos que no había visto, todos tus podcasts, eh, todo, eh, todas tus redes sociales. Y, y resulta que ahora ya, ya estoy harto de ti, básicamente. O sea, mira, o sea ya mira. estoy ansioso de que se acabe esta entrevista. Mira, para vamos no a acabar en este momento. Saber... Sí, también yo estoy harto de mi stand-up y mis podcasts también. Así que somos iguales. Ya no soporto mi voz. Uh, bueno, pero tengo más cosas que decirte. Dime, por favor. Se puede, tenemos tiempo. Sí, todavía? claro. Bueno, mira, yo creo que lo mejor que le, pudio, le pudo pasar a tu podcast fue que te hicieran la aclaración de que se dice arroba y no así. Ya, yeah, sí, sí, me acuerdo que, que era como el primer no, podcast y me mandaron sí. mil veces el mismo mensaje. Oye, imbécil, sí. no se dice así. Ok, gracias. Y creo que fue el, el episodio 1, eh, 2 y creo que el 3 también, tú decías. Asia. Eh, entonces, mira, mira lo que yo leía. Mira, te voy a poner acá. Está el. Re... Ah, no está. Ah, yeah. Segu... Segura <laughs> Podcast sí, sí. Asia Gmail.com. Yeah. Y, y yo oía eso y yo decía, ¿qué es lo que él está sí, diciendo? Sí. A mí esa vaina me molestaba muchísimo. Hasta arroba. Bien es que para él Asia es arroba. arroba. Pero hubo otra. Otra insulto que te mandó un dominicano muy importante que es eh, Mama niema ¿Te acuerdas de ese que te lo dije? No, no, no me acuerdo. Mama ñema. Ah, a ver si me acuerdo. No, <laughs> no me acuerdo. Eh, lo leíste en, eh, en, el, en el podcast. Eso seguro fue un dominicano. Yo no he escuchado esa palabra en ninguna otra parte de América Latina. ¿Cómo se dice Pero, otra vez? ¿Cómo es la palabra? A ver. Mama ñema. Mama ñema. Sí. A ver, te lo voy a poner aquí. ¿Y eso qué significa? Congenye. Tú o sea, el, tú conoces la ñ, ¿no? Sí. A ver. Ahí está. Mama niema, ¿ok? Y eso qué, Exacto. eso qué significa, <laughs> ¿ok? Eso es básicamente cock sucker, pero solamente la, la, la cabeza. <laughs> just the <laughs> just, just the just the head. Just the head. Just, just the so, tip of the dick. So if you're just saying, hey, you're a dick tip sucker. Basically. <laughs> ah, Eso se dice dick tip. Okay. Dick tip. Oh, okay. En, 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 no, te pregunto, en ingles es el dick tip. Uh, yeah, you can say dick tip, o puedes decir head, you know, head of the dick. Yeah. The head of the dick. Yeah. Eso aquí es la ñema. Okay, la ñema is the tip. Sí. So you're saying so, you're a dick tip sucker to somebody. Exactly. Para mí es más gracioso mamañema que mamagüervo. A, a, a mí me parece mucho más gracioso ahora, sí. <laughs> ahora que entiendo lo que dices. <laughs> yeah. uh, you suck dick tips, eh. dog. <ríe> 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 ah, bueno. Entonces, eh, y tú hablaste con, con Jesús sobre el, sobre el pedo en, en, en México. Sí, que dicen cada dos palabras no hay pedo esto pedo qué si sí, eh, aquí esa sería vaina la palabra vaina. vaina la habías oído sí sí vaina sí he escuchado aquí no usamos hay vaina. Va vaina no no hay vaina o sea vaina es lo que tú quieras vaina es súper... Am eh, amplio lo el uso que tú lo puedes dar a vaina o sea tú puedes decir como mira pásame esa vaina eh, que está arriba de, de esa vaina grande y y, y ten cuidado con esas dos vainitas que están ahí atrás, que okay. no se caigan esas dos vainitas. Lo puedes usar como eh, quieres, o sea, hay... como quiera. No, y luego tú puedes decir, porque entonces ese señor, cuando llegue, tiene que ver esa vaina lista. Ok. Eh, porque si no lo ve listo me va a pelear y yo a nadie le aguanto vaina. Okay. Y si él me dice dos vainas, yo le voy a decir para atrás tres vainas. <laughs> okay. y, y aquí se puede armar una vaina. Ya. Yeah. Entiende. Eso sería. Es súper amplio. Fuimos, a, fuimos a esa vaina y no había nadie. Eso. Sí, sí. Oh, esa, wow. esa vaina estaba cerrada, esa vaina estaba vacía. Eh, otra cosa que he notado de dominicanos, a, hay mucha eh. gente cuando hablan como un... O sea, propio dominicano, no como tú que hablas así como el presentador de Univisión, pero la mayoría de dominicanos a veces se comen los S, ¿sí o no? Ah, muchísimo, todo el tiempo, todo el tiempo. Se comen S y mitad de la palabra y a veces la palabra entera. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Dime a ver, ¿qué es lo que? Dame luz. Eso, eso era lo que tú estabas esperando de mí. Eso, claro, sí, sí, coño. Lamento decepcionar. No, pero... es, es, hablas perfectamente. Me gusta cómo hablas. Sí. Pero es, creo que dime es a, muy distinto. ¿Qué lo que? Dime a ver, dame luz. Dime a ver, mi loco, ¿qué ah, es lo que? ahí, por esa vaina. Sí, ya tú sabes. exacto. Aquí, ya tú sabes, bregando con esta vaina. Mamá Niema. Mamá, <laughs> mamá Niema. Así... Para mí Mamá Niema es súper gracioso. Es ¿verdad? graciosísimo. Es eh, muy buen insulto. ¿Cuántos verdad? especiales has hecho, Carlos? Eh, bueno, especiales decent ones eh, eh, cuatro, cuatro, pero hay más. Me estás diciendo, ¿no? Sí, yo debo de tener como creo que seis o siete. Wow, ni sabes. Eh, ¿Cómo? Ni sabes cuántos tienes, puta, seis o siete. Ah, uno, dos, tres, <laughs> eh, cuatro, cinco. Bueno, exacto. Con, con este de ahora, eh, seis y el que viene en octubre, siete. Wow. Eso sí, sí. es impresionante. Hay, hay uno de ellos que lo pueden ver en Estados Unidos. Ese es mi último. Ese está muy bien. Eh, te, te, te digo, no sé si te pasará. Una pregunta, ¿Cuál, cua, eh, ¿cuántos años tú tenías haciendo stand-up cuando CT3Out? Thrilled. Eh, eso yo lo, yo lo grabé en... Eh, creo que era en... Lo grabé en... Creo que en 2009. O sea que ya tú tenías siete años siendo stand. -up. Creo, siete u ocho años, sí. Era, era, nueve, creo que era 2009. Ya. Yeah. Y ya ese era tu primer stand, tu primer sí, especial. Eso es primero. So, solo ah. de de audio, ¿no? O sea, solo no hay video. Ya. Yep. Sí, porque es que yo mi primer especial yo yo empecé en el 2002 y mi primer especial fue en 2004, yo nada más tenía dos wow. años. Wow. Sí. Pero yo hoy lo veo y es como, sí. I don't like I don't like this joke. Entiendo perfectamente, ya. Yeah. Pero eh, Thrill, que yo lo oí, eh, tu primer especial, yo dije, wow, está muy bueno para hacer su primer especial, pero claro, ya tenías sí, siete, el triple okay. de experiencia o más de lo que yo tenía cuando hice el primero mío. Bueno, gracias. pero yo... eh, y, el, y, y el Laugh Per minutes tuyo está muy agresivo. Sí, o sea, ese, Me gustó mucho ese show. Ese, ese show, sí, me acuerdo que era, eh, le, le, el público ahí, la, la audiencia era muy como, la energía era súper... Um, eh. you know, grande ahí, pero también sí. veo o, o escucho ese, ese especial y no me gusta tampoco, porque ya con, ah, okay. con tantos años ya sabes que dices, ah, esto es. Ahora, mi papá, sí. mi papá me dice que eso, ese especial es mi mejor. Y yo le digo, oye, <laughs> oye, papá, he mejorado un montón de ese especial. No, ese <laughs> es tu mejor. Y, sí. y me dice que ahora eh, está bien, pero ese, ese es tu mejor ok gracias sí. papá pero, pero en ese sentido Luis y Kay cuando en una entrevista yo lo oí diciendo como que yo no recomiendo a nadie que vea mi mi trabajo por los primeros 15 años uh -huh. eh, esa fue la primera vez que yo como que dije uy a mí me pasa eso o sea sí. eh, como que me sentí identificado de que oh, eh, sí eso es parte de uno crecer y madurar claro. como artista y lo que pasa es que ahora tú y yo ya sabemos que que o sea que esos primeros especiales no, mm -hmm. no, no, no puedes comparar con lo que haces ahora. Y sí, la mayoría o sea. del público no entiende por qué, pero tú sí. y yo sabemos que esto ahora es mucho, mucho mejor. Y claro. que en esa época yo era como, bueno, empezando. Y, y, y no había... Claro. Bueno, de ese show, ese primer show, yo, te, yo saqué un DVD y. Y mucha gente todavía hoy me dice, ay, tiene que repetir ese show, ese show lo vemos en mi casa con mi familia y es buenísimo. Y yo, ah, gracias, pero es que yo de verdad no me imagino nunca en mi vida volviendo a un escenario a hacer esos chistes. Es como, claro. Jamás en la vida, yo lo odiaría tratar de hacer eso. y me acuerdo que en, en mi Thrilled Show había momentos ah. cuando yo hablaba uh, con la gente en, sentado ahí. Eh, hablando de, de la clima y, y, y no sé qué. El clima. El clima. Gracias, gracias. Eh, <laughs> del clima. Y mi papá me dice: debes hacer eso más. Hablar con la gen con gente. Y como uh -huh. él está como, era, es como el, mi sí. profesor de, de chistes. Uh -huh. Debes hacer esto. Eh, hablar de, del clima en cada ciudad. Y me da sus como sus not notas de cómo mejorar. Eh, Ajá. Y es el... Ah, eso es muy chulo, man. Sí, gracias eso es papá, chulo, por qué... toda su ayuda. Um... <laughs> qué cool, man. Pero bueno, ahí te decía, hay un especial que yo tengo. Ah, aquí eh... que podemos ver aquí. Sí, hay una, no sé si conoces una plataforma que se llama Pantalla. pantalla es como pantalla, screen, sí. pero no con doble L, sino con Y. Ok. Entonces. Pantalla. Uh, esa es películas y series en español para Estados Unidos. Ok. ¿Y cómo se llama? Eh, es... Pant ah, sí. Ahí está. Sí. ¿Cómo se llama pantalla. su especial que podemos ver ahí? Eh, recién Parido. Ese fue el show que yo hice cuando nació mi hija. Ok. Ok. Ese, ese está muy chulo. Ese, ese me gustó mucho. I'm really proud of that one. Okay. Eh, y, y luego hice otro que se llama Criando Carajitos, que fue el show que hice cuando nació mi hijo. Yo tengo dos hijos. Okay. Eh, tengo una hija y un hijo. Entonces, cuando nació el segundo, hice Criando Carajitos. Así que cada niño tiene su propio especial. Ah, más o menos. Claro. Sí, <laughs> <laughs> Entonces, eh, ese, ese yo estoy más orgulloso de ese todavía. Pero la grabación de esa no llegó a pantalla. Ok. Entonces, pero puede, puede ver ese recién parido. Ojalá lo pueda ver y me dice qué te parece. Sí, lo voy a ver. Lo tengo apuntado aquí. Eh, dime, antes que nos vamos, ¿qué comida dominicana debo probar? Mm, sancocho. ¿Sancocho qué es? Ah, Sancocho es eh, básicamente un caldo, donde es algo que debe en Perú deben de haber como tres o cuatro igualito a esto, pero aquí se le llama Sancocho. Es un caldo que tiene mucho víveres, que tiene yuca, papa, eh, Perdón, todo. Perdone, perdone. ¿Qué es un caldo? No tengo, no entiendo qué es un caldo. Eh, una sopa. Oh, okay. okay. Entonces. Eh, y carnes, muchos tipos de carne. Uh -huh. Pero básicamente el sancocho es eh, un poco de todo lo que hay en la nevera, tú lo tira en agua y, y nada, y le echas sal y sazón y todo, y ya. Eso es muy dominicano. Okay. Bueno, pero la, lo que le llaman la bandera dominicana es arroz, habichuela y carne. Habichuela es frijoles. Uh -huh. Arroz, frijoles y carne. Eso es. Lo que todo el mundo come todos los días. Es, es, es lo que quiero llaman... comer todo el día también, por si acaso. Sí, tú eres fan de la comida latina. Me encanta la comida latina, sí, me encanta. Y, y esa ese, en... comida ahí, arroz, frijoles, carne, es, puedo sobrevivir en eso un año, sin, sin parar. Ven, ven, ven aquí que te engordamos, no te preocupes. No hay problema en engordar, siempre estoy gordo, así que... Gracias por ofrecerlo. Eh, y Cristina, no se queja de eso. Sí. Uh, sí. Eh, sí. Siempre me, me dice: vas a morir, eres muy gordo. Eh, pero si, si te mueres, eh, tenés, ¿cómo se dice? ¿A, a seguridad? Eh, ¿Insurance? Insurance, sí. Yeah. Eh, 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 seguro. Seguro, con tu vida me van a pagar millones. Así que si te mueres, lloro un poco, pero luego me llega ese pago y. Pues Ajá. voy con mi. Eh, el, el que limpia la, la piscina. Y, y divierto mucho la vida. ¿Y, ¿Y por qué tiene que irse con el que limpia la piscina? O sea, ya ella te ha dicho desde ahora que le atrae, sí, que le, le gusta. Le, le, gusta eh, me dice, le gusta el que limpia la piscina. Y sí. el jardín. Eh, sí. Creo que es su, como su. ¿Cómo se dice? Su fantasy. Fe, eh, fetiche. Fetish. Fetish, pero fantasy. Ajá. Fantasía. Fantasía. Su fantasía es el que trabaja en el jardín y, sí. y, y, sí, y entra nomás. Low, uh, low paying class uh, workers. Low paying class workers. Sí, mi, mi esposa se pero, quiere acostar con, lo, con ellos. Pero a lo mejor ese fetiche porque ella tiene un deseo de ayudarlos a ellos que <laughs> ganan poco dinero, de alguna manera. <laughs> Puede ser. Me acuerdo que cuando fuimos a ese, eh, de vacaciones en Punta Cana, que había eh, muchos eh, que trabajaban ahí que siempre me hablaban de sexo. O sea, tipos jóvenes me decían, siempre que querían hablar de sexo. Y tuvimos un canal en el, en el resort, en el hotel, que era porno, 24 horas del día. Y cuando me, fu me fui saliendo del, del hotel. El, el, ¿Cómo se dice? ¿El, el gerente? El, ¿El que maneja todo? Uh, sí. eh, eh, ¿Te gustó todo en el hotel? Sí. ¿Qué tal la comida? Buenísimo. ¿Qué tal la playa? Excelente. Y me dice, ¿qué tal la televisión? Y yo dije, puta, bien. ¿Y qué fue tu canal favorito? Me dijo, mi, mi canal favorito. Sí. Yo dije, bueno, y esto no es chiste, el canal 69, porque es porno todo el día. Y me dijo... Eso. Gracias por decirme. ¿no? En serio, te lo juro, te lo juro. Qué vaina tan bizarra, loco. Eh, sí, graciosísimo. Eh, Carlos Sánchez. Tom. Muchís yes. Muchísimas gracias por venir al show hoy día, por su tiempo. Eh, gracias por la invitación, hermano. Espero tenerte aquí en República Dominicana, no solamente disfrutando más la playa, sino trayendo tu show en español aquí a los dominicanos. Me encantaría ¿no hacerlo. Eh... Let's make it happen. Ok, me encantaría meterme en ese vaina con... Eso, muy bien, muy bien. Eh... Lo usaste perfecta la, la palabra vaina. A ver si me acuerdo el 27 de marzo y lo pueden ver sí. en veoenvivo.com. Veoenvivo.com. Veo en... Déjame anotarlo aquí como todo. Eh, veoenvivo.com y... Lo pueden comprar desde ya, son 10 dolaritos. Y bueno, y vayan a pantalla también para que vean recién parido. O pueden recién ver dos parido. shows allá en Estados Unidos. Me encantaría, voy a ver a, a los dos. Eh, buenísimo. Buenísimo, a buenísimo. ver, a ver. Veo en vivo ¿ok? Good. Perfecto. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti, hermano, fue un gran placer.